Bienvenidos una vez más a PG Game John, esto es Algo de Gameplay. Ahora vamos a continuar con Atlántica, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a continuar lo que viene a ser misiones principales. En este caso, si venimos acá a lo que viene a ser misión principal, nos tocaría el que dice Santuario de la Muerte. Nombre del NPC, Uiko, y nos dice un joven monje que llegó al cementerio de Mohenjo-daro acompañado de Zhao Ming, de Shaolin. Él está aterrorizado ya que su maestro Zhao Ming ha desaparecido. Sanctum of the Dead, pues, ubicación al norte de Mohenjo-daro. Como pueden ver, estamos aquí, en la parte de sudoeste de Asia, India, en la tumba de Mohenjo-daro, en Mohenjo-daro del norte, y aquí está Uiko. Muy bien. Uiko nos dice: ah, ¿escuchaste mi voz? Uf, qué alivio. Seguí llamando, pero nadie vino. Estaba tan asustado. ¿Has visto a mi maestro por casualidad? El nombre de mi maestro es Ming Xiao. Él tiene una larga barba blanca y una cara arrugada. Ah, y es completamente calvo. Él es un monje. Oh, ¿no lo viste? ¿A dónde se fue? No me dejaría así. Estoy preocupado. Yo soy Uiko. Vine aquí con mi maestro, pero no sé dónde está. Solo lo seguí hasta aquí. Lo seguí por las escaleras hasta este lugar, brillante, pero de repente desapareció. ¿Ese es el Santuario de la Muerte? ¡Qué nombre tan horrible! Si todo está bien, voy a seguir buscando a mi maestro. Me gustaría salir de aquí tan pronto como pueda. Sugerencia, puedes obtener el Rosario de Sándalo si derrotas a las arpías gigantes guerrera. Rosario de Sándalo, 0 de 108. Ya te digo que esta misión va a ser muy complicada, ¿eh? Estamos en el Santuario de la Muerte, en la tumba de Mohenjo-daro, en esta parte de aquí. Te ves, ¿no? Y aquí te digo ya que es bien difícil conseguir objetos, ¿eh? Perfecto. Como dije, es bien difícil conseguir objetos. Y 108 si te pido. Imagínate, vamos 0 de 108. Arpía gigante guerrera. Arpía gigante guerrera. Gigante guerrero arpía. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Perfecto. Bueno, se consigue rápido al parecer, en 24 de 108. No está nada mal, ¿eh? Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Una vez esté completado, regresamos. Muy bien. Uiko nos dice: oh, este es el rosario de mi maestro. Es un rosario especial hecho de sándalo. El suyo es el único como este. ¿Pero por qué dejaría su rosario? No puedo volver al templo Shaolin sin él. ¿Saben lo que es Shaolin, verdad? Todo Kung Fu bajo el cielo se origina en Shaolin. Todo tipo de arte marcial en el mundo se originó en Shaolin. ¿Cómo puedes no saberlo? ¿Puedes, por favor, busque Shan'an? Sugerencia, presione M para abrir el mapa mundial. Shan'an se encuentra en Asia Central. Directorio mapa. Ok. Solamente era abrir acá, pero si vamos a Asia Central, acá está Shan'an. Muy bien. Uiko nos dice:
Enam, donde se encuentra Shaolin, está justo al lado de Shang'an. Visítanos si alguna vez tienes la oportunidad. Ah, Shaolin, soy demasiado débil para ser un monje guerrero, pero hay muchos artistas marciales fuertes como tú en Shaolin. Extraño a mis amigos, quiero volver pronto. Lo siento, pero ¿podrías ir a buscar a mi maestro una vez más? Hay grandes monstruos empuñando lanza ahí, y tal vez lo tienen preso en algún lugar. Gruñen como puercos, así que será fácil encontrarlos. Quizá si derrotas al guerrero Rakshasa, puedes llegar a Tong Jin. ¿Jin? ¿Eliminar? ¿O qué es esto? Jin Jin desgarrado 0 de 30. Supongo que es un objeto que tengo que encontrar. Ok. Pues vamos allá. Santuario de la Muerte, TBS. Rakshasa. No, aquí no hay ninguno de ellos. Y no. Acá tenemos a uno. Y sí, solamente es uno. Dos de 30. Sí, es un objeto que encontramos eliminando a Guerrero Rakshasa. Ok. Muy bien, ya se ven que yo me voy a quedar aquí completando la misión. Una vez esté completado, regresamos. Wiko nos dice... ¿Cómo puede ser esto? Mira esto. Jihim está empapado de sangre. El maestro siempre lo llevaba dentro de sí mismo. Mi maestro, él debe haber muerto. Para ser honesto contigo, era un huérfano. Mi maestro me encontró en la calle y me llevó a Shaolin con él. Me hizo practicar los movimientos de Jihim, porque estaba muy débil. Lo siento, pero ¿puedes buscar los restos de mi maestro? Debe haber alguna reliquia de él. No me importa lo que encuentres, por favor, busca una vez más por mí. Pista, si derrotas a los llama ilusionistas, puedes encontrar reliquias de Ming Shao. Reliquia de Ming Shao, 0 de 30. Ok, y esto sería ya su última misión, si no me equivoco. Vamos allá. Pues sí, su última misión. Cierto, ¿no? Dije lo que habíamos hecho esta semana. Esta semana hemos obtenido estas alas de decoración por el evento de primavera, si no me equivoco, que así se llama. Y también hemos reclutado al oráculo, que ya estará en el canal el día domingo. Perfecto, 12:30. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar aquí completando la misión. Una vez esté completado, regresamos. Wiko nos dice: muchas de las queridas reliquias de mi maestro los guardaré en una caja limpia y se los llevaré a Shaolin. Eres una buena persona, viajero. Trataré de mantener la barbilla en alto. Aunque mi maestro ya no esté conmigo, creo que me está mirando desde arriba. Es hora de que nos despidamos. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Espero que tus viajes sean seguros. Muy bien. Y así hemos completado lo que viene a ser misión principal de Wiko. Muy bien, esto sería todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias.